Jet Paco para Amstrad CPC. Es un juego que ya ha tenido versiones anteriores, tanto en ZX Spectrum como en la Nintendo NES. Y el juego yo creo que básicamente es lo mismo, aunque quizás sí que he visto algunas diferencias, aunque tampoco me he parado mucho a ver estas versiones anteriores. Pero sí que, o como que las pantallas están en diferentes zonas, o como que los tres niveles están en distinto orden. No lo sabría decir, porque también los vídeos que he visto lo hacían por un camino diferente y entonces no atino a identificarlo. Bueno, pues con esta simpática melodía de menú podemos empezar ya a jugar y lo primero que nos va a dar a elegir es entre Puri y Paco. Son los dos hermanos y la verdad es que ahí no es solo la diferencia a nivel de sprite, sino que realmente tienen distintas físicas, se mueven de manera diferente. Vamos a ver que lo que es el juego mayormente es el saber controlar al personaje, puesto que como estáis viendo ya, la idea es pasar por pantallas, por zonas en las que el camino, el hueco es bastante escaso y entonces pues el buen control del personaje es vital para poder traspasar estas zonas y no recibir daño. Entonces pues lo que es la física, cómo se mueven, cómo se mantienen en el aire, la aceleración, todo eso cambia un poco entre el personaje de Paco y el personaje de Puri. Aquí pues vais a ver la partida con Paco simplemente porque me sentía más cómodo con él, seguramente simplemente porque fue con el primero con el que probé. Pero más o menos se pueden pasar con los dos personajes sin ningún problema al juego. No hay tanta diferencia. Aunque sí, quizás sobre todo al principio, cuando estés cambiando de un personaje a otro, sí que notas la diferencia. Luego ya rápidamente te habitúas a ello. Entonces vamos a tener tres fases, tres niveles, donde la dificultad, como vais a ver, es creciente, cada vez va a ser un poquito más complicado. Esta primera fase, de hecho, es bastante sencilla, sobre todo por otros aspectos quizás externos, como puede ser el tema de las vidas. Como veis, empezamos con 15 vidas. 15 vidas realmente lo que quiere decir son 15 toques, 15 veces que nos podemos chocar contra, en este caso, estrellas, que son letales, o contra enemigos. Pero en esta primera fase, por ejemplo, lo que vamos a contar es con muchísimas recargas de vida. No sé si hay 4 o 5, puede que incluso más. Entonces, en ese sentido, pues el juego se facilita bastante. En cambio, para la última fase ya veremos que no vamos a disponer de recarga de energía y entonces ahí es donde realmente reside la dificultad del juego. Muy importante en el juego, o al menos yo lo creo así, es hacerse con el mapa o memorizarlo. Las pantallas son siempre las mismas, los cristales que tenemos que recoger para pasar de fase siempre están en el mismo sitio y por lo tanto lo que es la idea óptima del juego es intentar pasar por el mínimo número de pantallas, ¿no? Hay veces que una misma pantalla vamos a tener que pasarla dos veces por el tema de que lleva un callejón sin salida y luego tenemos que volver, pero por lo general casi todas las pantallas conviene solo pasarlas una vez. ¿Por qué? Puesto que cuanto menos estemos a merced de los enemigos o cada vez tengamos que pasar por menos peligros, pues claro, recibiremos menos daño. Por eso es muy importante lo del tema del mapa o el tema de trazarse el camino óptimo para pasar por cada pantalla el número exacto de veces y que no sea más de lo necesario. Eso va a ayudarnos bastante, sobre todo incluso si tenemos el descuido de dejar un cristal casi al principio en una zona que no hayamos explorado del todo, pues claro, cuando lleguemos al final y de repente notemos que nos falta un cristal y que esté al principio, pues imaginaros, ¿no? Lo que puede ser tener que dar toda la vuelta con todos los enemigos ahí pululando. Puesto como nuestros personajes, nuestros protagonistas, ni Paco ni Puri disponen de ningún arma para eliminar a los enemigos, por lo tanto los enemigos van a estar ahí siempre. Pues por eso lo que te decía de que las pantallas hay que minimizar el número de veces que cada vez que pasemos por cada una de ellas. Y como veis, esta primera fase la verdad es que no hace falta poner mucho
de nuestra parte, por así decirlo, ¿no? Podemos ir un poco rápido, no hay que poner mucho énfasis en pasar las fases, ya os digo, las pantallas, porque ya os digo que vamos a tener muchas recargas. Además, están prácticamente puestas en zonas estratégicas, ¿no? Para que cuando te quede poca energía, pues de repente te aparezca uno. Por eso que en esta primera fase, como veis, estoy teniendo bastante poco cuidado porque tampoco me preocupaba mucho en eso, ¿no? O sea, tenía más pensamiento de ir rápido, de que no se me escapara ningún cristal, que de tener cuidado de que no recibir golpes, de no recibir daño. Lo de hacerse un mapa, ¿por qué? Pues porque cada fase tiene 7x5 número de pantallas, o sea, 35 pantallas. Entonces, pues memorizarla quizá puede ser un poco complicado, al menos para mí. Yo lo tenía claro que desde el principio, pues me opté por hacer el mapa. Puesto que estáis viendo aquí que incluso hay pantallas que tienen como distintas salidas, ¿no? Distintos caminos. De hecho, aquí en esta parte de este primer nivel, ¿no? Hay como tres zonas para esta pantalla. Lo que es la superior, que da acceso a la fila de arriba, la del medio, que guarda también cristales, y luego la de abajo, que va a tener ahí, ¿veis? Una salida por la izquierda hacia arriba. Entonces, en ese sentido es bastante laberíntico el mapeado y por eso puede ser bastante complicado de memorizar, pero si sois capaces de memorizarlo, pues genial. Si no, pues papel y lápiz, a la antigua usanza, y con eso pues vamos a facilitar y para que solo tener que hacer el camino una única vez. Además, también sería muy buena idea pues anotar o tener en presente cuántos cristales hay en cada zona, ¿no? De cada nivel, o al menos, que, por ejemplo, ahora que voy a pasar a la parte de arriba y ya no voy a volver a la parte de abajo, pues saber que una vez que llego a esta zona, pues eso, quedan 9 cristales por recoger, ¿no? Para que no nos llevemos la desagradable sorpresa de cuando estemos cogiendo el último, que creamos que ya vamos a completar el nivel, pues de repente nos sorprenda de que no, que nos hemos dejado algún cristal atrás. Y entonces, ya os digo, tener que dar toda la vuelta hasta la zona del inicio, pues es bastante complicada no recibir daño, ¿no? Y claro, lo normal también será que en esas zonas, como ya han sido visitadas, pues ya no hayan recargas de energía, puesto que estas recargas de energía solo se pueden coger una vez, no vuelven a aparecer hasta que muramos y volvamos a empezar. Como vemos también, cuando recibimos un golpe, un daño, pues nuestro personaje va a tener ahí una especie de rebote hacia atrás, eso también hay que tenerlo en cuenta. Aunque también estáis viendo que vamos a tener unos momentos de invulnerabilidad, o sea que tampoco ese rebote tampoco hay que tenerlo mucho en cuenta. Al final, pues como veis, vamos a estar inmunes un rato, entonces vamos a rápidamente a poder resituarnos y seguir avanzando. También habéis visto que hay algunas pantallas que tienen una especie de ventiladores abajo, eso hay que tenerlo en cuenta, puesto que esos ventiladores van a hacer que nos suban hacia arriba, ¿no? O sea, es como si cuando pasemos por debajo de esos ventiladores, pues le demos a la tecla de arriba. Eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces encima de esos ventiladores hay algún pincho o algún enemigo. Entonces, claro, esos ventiladores normalmente hay que cogerlos justo abajo a ras de suelo para empezar a subir y no y movernos hacia la izquierda o a la derecha para no llegar hasta arriba del todo, que es donde estaría la trampa. También vamos a contar con una melodía para cada nivel. Esto creo que es una diferencia con respecto al menos a la versión de Spectrum, que creo que no tenía melodía, solo tenía efectos especiales. Veis aquí, por ejemplo, el tema de los ventiladores, nos pueden crear un peligro, puesto que nos están llevando ahí hacia las estrellas que van a ir quitándonos vidas. Por suerte hay una parte del techo que no tiene estrella ni está influenciada por el ventilador, es la que podemos usar para volver a dejar caer nuestro personaje. Puesto que no lo he dicho, pero lo que es el movimiento de propulsión de nuestro personaje lo usaremos con la tecla de arriba. Y luego simplemente para bajar, pues habrá que hacer efecto de la gravedad, que simplemente soltar el botón y, ¿no? Y de esa manera pues irá bajando poco a poco. Pasamos al segundo nivel. El objetivo sigue siendo el mismo, recuperar 20 cristales, solo que ahora veis que tanto el escenario gráficamente como en algunos otros aspectos pues cambia. Aquí sobre todo la mayor novedad son esa especie de paredes móviles que van subiendo y bajando, y de esa manera pues va adquiriendo el juego un tono variado para que
al menos no parezca el mismo. Nuevamente en este nivel vamos a encontrar recargas de vida que van a facilitar nuestra tarea, aunque creo que ya no son tan numerosas, o al menos no están puestas de una manera tan sencilla para que las podamos recoger de manera fácil mientras que estamos recogiendo lo que son los cristales. Este es otro de los juegos de los Mojón Twins que pues están, sobre todo que creo que es como un proyecto para seguir afinando lo que es la pestecera, ¿no? Lo que es el motor de juegos para Amstrad CPC que hace poco publicaron y que ahora están poniendo ya en marcha, pues con eso, ¿no? Portando juegos antiguos y viendo, terminando de ultimar, ¿no? Pues que todas las funcionalidades que funcionaban en ZX Spectrum, pues ahora funcionen en Amstrad. Sobre todo aquí, yo creo que lo que es una de las características que me han querido probar es el tema del escenario que va por delante del personaje, ¿no? Habéis visto muchas veces que, sobre todo cuando vamos por el suelo, cuando no estamos volando, pues de repente aparece como detrás de una mata o hay algunos elementos del escenario, ¿no? Pues que aparecen por delante del personaje, que lo ocultan, ¿no? Eso fue una de las últimas funcionalidades que creo que añadieron a la MK1, al motor del Spectrum, y yo creo que aquí pues pues estaban ya aprovechando este juego para probarlo también en lo que es este MK1, pero lo que es la versión para Amstrad CPC, o sea, lo que es lo mismo la pestecera. También hemos podido ver que hay diferentes tipos de plataformas o diferentes sólidos, en el sentido de que hay partes del escenario sobre el que nos podemos posar, o sea que es sólido, pero también están lo que son, lo que por ejemplo en AGD se conocen como plataformas. Plataformas son parte del escenario que es atravesable de abajo arriba, pero no de arriba abajo. O sea, lo que es lo mismo, podemos, si nuestro personaje la atraviesa desde abajo hacia arriba, luego se podrá posar sobre esa plataforma porque ya no actuará la gravedad sobre él. Eso sobre todo se ha podido ver mucho en el primer nivel. Y eso lo que hace es que algunas pantallas, por ejemplo, tengo una vía de entrada pero no tengo una vía de salida. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que hay pantallas en las que tú entras de una manera, te posas a lo mejor en una plataforma, pero ya no puedes volver a la misma zona a la que saliste. Y bueno, aquí creo que me estoy liando un poco porque he visto ese cristal que hay ahí y no encuentro la manera de acceder a él. Me creo que es por aquí, pero no es por aquí, es tirando por el otro lado y luego dando rodeos, ¿no? Eso a veces también nos puede engañar un poco, por eso digo lo del mapa, ¿no? A veces es difícil hacer un mapa, ¿no? Porque, y de hecho yo creo que hay parte del mapa que hice algunas partes que no las dibujé bien del todo, ¿no? Sobre todo el tema ese de que en una pantalla pueden haber varios caminos, ¿no? Viendo que aquí, por ejemplo, por mucho que baje, luego no me puedo ir a la izquierda, o sea, acaba en un callejón de salida, pero sí que se ve que a la izquierda como que hay otras salidas, ¿no? Otros caminos, pues eso también es algo que hay que tener en cuenta. El tema de las colisiones, pues es bastante generoso, ¿no? De hecho ya lo estáis viendo, ¿no? Que no deja un margen, ¿no? Lo que es la caja de colisión de nuestro protagonista, tanto con los enemigos como contra los objetos letales, deja un margen, ¿no? Casi yo diría que de un píxel o similar. Sobre todo a nivel lateral es donde más se nota, ¿no? Sobre todo también imagino que gran medida por el tema de haber usado aquí el modo cero, ¿no? El modo multicolor de 16 colores de Amstrad CPC, que claro, que aquí la particularidad es que los píxeles son como el doble de ancho de normal, entonces si tú quieres dejar un poco de margen de colisión, pues claro, parece que dejas mucho porque realmente no puedes dejar solo un píxel, ¿no? No puedes dejar solo un cuadrado, sino que tienes que dejar un rectángulo, lo que sería equivalente a 2 píxeles. Bueno, aquí por fin he encontrado el camino para coger este cristal que creía que me estaba dejando atrás. Yo digo que lo que más nos puede preocupar es el tema de dejarnos cristales atrás, sobre todo en el primero y segundo nivel, porque luego tener que volver a por ellos puede ser un gran fastidio. Los enemigos, como estás viendo, tienen un patrón muy variable, ¿no? Está de lo típico, lo básico, que es simplemente moverse por un eje, el eje X, el eje Y. Luego tenemos los que rebotan. Es curioso que los que rebotan a veces, como veis, tienen como su camino prefijado. Entonces a veces no es que vayan rebotando contra elementos del escenario, ¿no? Entonces a veces también es buena recomendación el pararse a ver un poco cómo se mueve el enemigo antes de empezar a movernos por su zona.
para así poder estudiarlo y saber por dónde se va a meter. Normalmente los enemigos no tienen comportamiento aleatorio, ¿no? En el sentido de que ahí están los que hacen un camino fijo y siempre hacen ese camino fijo, pero que yo no me ha parecido ver o no recuerdo enemigos que hagan múltiples caminos, ¿no? Dependiendo de una semilla aleatoria o dependiendo de que cuando pasen X tiempo, pues una vez cambien hacia un lado o cambien hacia otro. En ese sentido, pues los enemigos son bastante predecibles. Eso sí, tienen, como estáis viendo, distintas velocidades. Hay algunos que se mueven muy lentos y serán muy fáciles de esquivar. Otros, como este, por ejemplo, este ojo, pues se mueve muy rápido. En ese sentido, no nos podemos fiar del gráfico del enemigo, puesto que lo que es el comportamiento no está asociado al gráfico. Ya habéis podido ver que el mismo gráfico puede tener comportamientos diferentes, de la misma manera que el mismo comportamiento puede ir asociado a distintos gráficos. Pero en general, en línea general, ya os digo que los enemigos son bastante sencillos de evitar, sobre todo si si nos paramos a pensar un poco y vemos cuáles son sus movimientos, ¿no? Enseguida yo creo que queda registrado cuáles son sus patrones y fácilmente son esquivables o al menos poder recibir solo muy poco daño por su parte. Este tema de la caja de colisión, de ser tan generosa, ¿no? De que el cuadro de la colisión realmente es bastante más pequeño que nuestro protagonista, también tiene el inconveniente que también es contra los objetos, contra los coleccionables, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí es un ejemplo lo de la plataforma, ¿no? Esa parte azul se puede atravesar por abajo, pero luego ya no se puede volver hacia atrás. Entonces, en ese sentido, los coleccionables, los cristales y las vidas, pues también tiene esta particularidad con la caja de colisión, ¿no? De hecho, ahí podéis ver que ya estaba tocando el cristal, pero hasta que no estaba tocando casi la mitad del cristal, pues no lo contempla como haberlo recogido. En ese sentido, yo creo que salimos ganando como jugador, ¿no? El que haya menos colisión con los enemigos, pero que también haya menos colisión contra los objetos, porque normalmente los objetos suelen estar en una zona bastante tranquila y no suele suponer ningún problema el que haya menos colisión contra ellos y tengamos que afinar. Mucho cuidado también con cosas como estas, ¿no? De que al salir, bueno, o al entrar en una pantalla, a veces, sobre todo si estamos dejándonos caer, pues puede aparecer un objeto letal, una estrellita ahí para pincharnos el culete, pero bueno, a veces también es cuestión de acordarse un poco por dónde podemos pasar de una pantalla a otra. Pero de todas maneras, ya os digo que en cuanto a nivel de vidas y sobre todo de recarga de energía, es bastante generoso el juego, lo que permite que podamos fallar bastante. De hecho, creo que ya en esta fase hay, que ya me la tomo un poquito más en serio, hay muchas veces que ni siquiera cojo la recarga de energía que hay. No sé si me dejo una o dos, sobre todo por si hay algún problema de que me he dejado algún cristal detrás y tenga que volver. También estamos viendo que hay algunas zonas más complicadas que otras. En ese sentido, el juego pues da bastante variedad, ¿no? De no estar siempre con la soga al cuello, sino que de vez en cuando pues aparecen pantallas facilitas para poder relajarte un poco y de repente pues poder encontrar otras que sean un poco más complicadas o que requieran un poco más de la pericia de nuestro control. Una vez que recojamos el último cristal, pues como veis ahí, zona limpia. Y lo bueno es que también nos recargan las vidas. Y aquí estamos ya en el último nivel, el que digo que es ya sí que bastante complicado, porque sobre todo porque no vamos a tener ninguna recarga. Y de hecho, conseguí pasármelo cuando realmente creía que estaba ya desahuciado, ¿no? Porque hay la parte final la hago bastante mal. Pierdo dos o tres vidas cuando me quedaban muy pocas y de hecho ya creía que iba a morir. Pero al final realmente vi que los pocos cristales que me quedaban eran bastante fáciles de recoger. Y al final pues me decidí por seguir intentándolo. El juego en sí pues ya no me acuerdo si cuando mueres te da la opción de elegir de continuar en el mismo nivel o tienes que empezar del principio.
porque mayormente este juego lo he jugado en la versión beta, o sea, en la versión mientras que estaban desarrollándolo, mientras que estaba yo echando una mano para probar el juego. Entonces, en esa versión beta sí que cada vez que estabas en un nuevo nivel, en uno de los 3 niveles, siempre empezabas desde ese nivel. Pero ya en la versión final ya no recuerdo cómo lo dejaron. Si tienes que volver a empezar al principio o si puedes continuar. Creo que te daba la opción al terminar, cuando morías, creo que te daba la opción de poder continuar o de empezar desde el principio. Pero aún así, ya os digo, los primeros niveles creo que son bastante sencillos y en pocas partidas deberíais de poder completarlas, a no ser que os cueste mucho lo que es el control del personaje. Que eso quizás puede ser un gran inconveniente, ¿no? Pero yo la verdad es que no. Al principio puede ser que sí, las 2 o 3 primeras partidas, pero luego yo creo que te acostumbras rápidamente a lo que es el control. Y aparte, lo dicho, te podemos elegir entre 2 tipos de física distintas, la de Paco y la de Puri. Y así, pues quizás, si tenemos problemas con una, pues tendríamos la posibilidad de probar con el otro personaje, a ver si así es más sencillo. Aquí la verdad es que iba bastante bien, ¿no? Un buen indicativo es ver que el número de vidas y de cristales está más o menos a la par, no como es ahora, que tengo 11, bueno, incluso ahora me quedan menos cristales, tengo más vidas que cristales que me quedan. También a identificar los puntos en los que te puedes parar para volver a mirar el mapa, ¿no? Como me estaba pasando aquí, que creo que aquí me he colado, me he dejado alguno detrás, y por eso estoy volviendo. Estaba ya entrando en la última zona y parece ser que hay todavía lugares en los que no he cogido cristales, como puede ser aquí. Ya os digo, el mapa, por si queréis haceros en papel, es fácil porque lo que es la cuadrilla, la plantilla, es de, ya os digo, de 5 filas por 7 columnas. Y lo que es el punto de inicio, a ver, en todos. No sé si en todos, pero al menos en según tengo que apuntado, en el primero y el segundo, en lo que es la primera pantalla es la esquina inferior derecha. Izquierda, perdón. O sea, lo que sería la primera cuadrilla, la primera pantalla, abajo a la izquierda. Y luego iría creciendo tanto 6 columnas más hacia la derecha y 4 filas más hacia arriba. Vale, creo que en la fase 3 también empiezas abajo a la izquierda. Es que estoy viendo aquí que el mapa no apunté dónde está la pantalla de inicio. Pero por el dibujo que estoy viendo, así que estoy seguro que sí. He tenido un poco de contratiempo y he perdido bastantes vidas. Muchas de ellas ya os digo, por tener que pasar por una misma pantalla más veces de las necesarias, por haberme perdido. Aquí subir es un poco complicado, pero al final encuentro el hueco. Y ahora sí que me dirijo a la zona final, a la que ya había empezado a explorar un poquito, aunque rápidamente me he dado cuenta de que faltaba algo. Y eso, identificar zonas en el mapa en las que podamos descansar nuestro personaje, que pueda estar en suelo firme y que no esté al merced de ningún enemigo, pues está bien identificarlo para luego poder consultar el mapa tranquilamente, ¿no? Como estoy haciendo aquí, porque ya me estaba viendo bastante complicado el poder terminarlo por todas las vidas que he perdido en ese rodeo innecesario. Ahí me voy a pinchar, ahí lo dicho, quizás hay que. Quizás eso también sería conveniente apuntarlo en el mapa. Cuidado al entrar en esta pantalla desde arriba, que hay estrellitas, que hay tal, que hay objetos letales, entrarla siempre por izquierda o entrarlo siempre por tal sitio. Estoy al límite, 4 vidas y 5 cristales.
Y esta parte de aquí abajo creo que es la que me sale fatal. Por suerte contamos con vida cero. Y eso es lo que me va a salvar. A ver, fijaros qué mal lo hago. O sea, si ahí tenía ya... Y aquí otra vez. El mismo error, ¿no? El de querer moverme hacia la izquierda cuando todavía está subiendo, ¿no? Porque, claro, evidentemente lo que es el impulso que coge con el jetpack, pues es gradual, ¿no? No es inmediato. Y ahora ya me he quedado a vida cero. Y la verdad es que aquí ya estaba prácticamente por matarme. Pero al final dije, no, vamos a intentarlo. Que los dos cristales que quedan. Ahí fijaros dónde estoy. Estoy aprovechando para consultar el mapa mientras que lo empujo contra el techo. A veces no es otra manera de, ¿no? de ganar tiempo. De medio pausar el juego, por así decirlo. Y la verdad es que estoy viendo que me quedan... Los dos cristales que me quedan son bastante asequibles, aunque hay algunos momentos críticos, como estáis viendo ahí, ¿no? Que hay que pasar por algunas zonas que hay que pasar rozando contra las estrellas. Ese va a ser el último cristal, que más o menos es fácil, pero el que va a ser un poco más complicado es el penúltimo, este de aquí, para poder entrar en ese agujerito. Hay que jugar ahí con soltar la propulsión y propulsarte de nuevo. Y aquí el último cristal ya sí que es bastante sencillito. Y con esto pues podemos completar el juego. Y que los hermanos pues puedan volver a casa con la misión completada.